Bueno, parceros, ¿cómo vamos el día de hoy en nuestro canal Gaming Colombia con nuestro personaje Keiko Asakura? Vamos a estar hablando acerca del evento que había de los dragones y cómo funcionó, qué premios dieron, qué entregaron al final y cómo funcionan esos premios. Entonces, si quieren saber cómo funciona todo este cuento, quédense para el resto del video. Bien, y como ustedes se pueden dar cuenta, a mí ya me entregaron por este lado mi dragoncito y me entregaron estas cositas que llaman galimichas, que son para canjear. ¿Cómo las vamos a canjear? Vamos a ir a la siguiente posición. En este caso, pues vamos a enseñarles un poquito de cómo sería la forma más fácil. Se puede también desde este SAP, pero pues yo había visto una guía y pues por culpa de esa guía cogí por donde no era, pero pues igual. Vamos a ir al SAP de Jalatos y subimos derecho. Listo, vamos todo hacia arriba. Uno, dos y como tres mapas y vamos a encontrar un puesto. Cuando lleguemos al puesto, pues les voy a comentar el resto de las cosas. La verdad, yo también tenía la curiosidad porque nunca había reclamado galimichas, nunca había visto cómo funcionaban, ni siquiera tenía entendido para qué servían. Y pues con esto que estamos haciendo el día de hoy, lo exploramos y lo tenemos de primera mano. Vamos a ver cómo funcionan algunas de las cosas que tienen ahí, cómo podemos utilizarlas nosotros y para qué pueden llegar a sernos útiles. Esta es la pos a la que les decía que pueden llegar. También se puede llegar desde SAP Pueblo, desde la parte de arriba, pero pues es un poco más largo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es cerca al templo de El Timador y pues ahí estamos más cerquita. Aquí también se pueden intercambiar algunas cosas, pero son de unos eventos en específico, entonces no nos vamos a matar la cabeza ahí. Vamos a entrar a la puerta de acá y con este fantasma que encontramos ahí es con el que vamos a poder cambiar nuestras galimichas. Listo, le vamos a dar en comprar, vender y con las galimichitas podemos entonces nosotros empezar a ver. Hay unas pequeñas cositas azules que se pueden comprar, valen una galimicha cada una. Dicen hechizo tal, de cada una de las razas tiene uno distinto. Está la ira del Yopuka, está la flecha alada del Okra y están estos dos escudos que cuestan un montón. Este cuesta 66 galimichas, está muy bacano. La verdad está muy cool, solo es un escudo de apariencia, pero está muy muy pro, da creo que otras cosas. Tenemos este hechizo que es para levantar un estandarte y también tenemos por este lado un escudo. Entonces tenemos varias opciones, tenemos estos otros caramelos que también podemos estar comprando. La verdad no les garantizo en qué sirven, creo que algunos dan potencia, algunos dan sabiduría, no recuerdo muy bien cómo funcionan. Sí sé que cuestan como 4 galimichas porque duran varios combates, entonces pueden llegar a ser una buena inversión cuando averigüemos de qué son. Y el resto simplemente son de esas burbujitas que uno le da doble clic y al hacer doble clic sobre ellas pues explotan y van a lanzar como una especie de emote en este caso. Entonces por eso encontramos una con cada uno de los cositos. Yo estaba buscando desde la flecha helada, lo compré, si mal no estoy, compré uno de flecha helada para ver cómo funcionaba y compré también uno de ira del Yopuka, creo que compré. Entonces con el de flecha alada lo que vamos a hacer es vamos a comprarlo y a ver cómo funciona, aunque creo que la verdad me sale mal el cuento. Entonces estaba mirando por aquí algunos que tenían unos nombres raros, pero me di cuenta de que eran todos hechizos de una clase distinta, ¿cierto? Entonces yo estaba como asociando cosas, yo dije pues esto no puede ser para que uno aprenda un hechizo obviamente y parece que es una artificial. Entonces simplemente busqué la de flecha alada y le di comprar, lo que me dejaba pues a mí con 5 en vez de 6 galimichitas. Entonces vamos a darle comprar y vamos a utilizarla. Pero pues cometí un error y es que abrí el inventario cuando la utilicé y le di utilizar, ¿cierto? Al darle utilizar con el inventario abierto, pues obviamente no me di cuenta de qué fue lo que hizo la galimicha, ¿cierto? Entonces yo dije pues no hizo nada de esta vaina, pero no es cierto. Después vi que a este man salía como cuando el panda lanza ese hechizo de fuerza. Yo dije, ah, ya entiendo. Entonces lo que pasa es que cada vez que uno utiliza sale un hechizo. Entonces yo busqué a ver si era que de pronto aprendía el emote. Pero no, no es como tal que aprenda el emote. Lo único que pasa es que vamos a hacer la forma del hechizo que vayamos a buscar. Entonces, si mal no estoy, pues yo me puse a ver, pues flecha alada no modificó nada. Cuando vi que lanzó esa ira del Yopuka, corroboré mi teoría. Entonces simplemente compré otra ira del Yopuka y la grabé porque me pareció muy cool. Lo más chévere que me parece, tal vez los emotes, el del estandarte puede estar cool y pues obviamente los dos escudos, sé que con otras cositas se pueden utilizar, pero yo les recomendaría entonces que guarden sus galimichas para que cuando tengan bastantes puedan utilizarlas para comprar un escudo, que ese sí sería muy pro. Aquí pegamos nuestra ira al Yopuka, espero que les funcione, que les sirva esta guía y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden suscribirse, esto fue Gaming Colombia.
Zombie Apocalypse.